Samuel 2. Un después de esto, consultó David a Yahvé diciendo, ¿debo subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió, sube. David preguntó, ¿a cuál subiré? A Hebrón, respondió. Dos subió allí David con sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail la mujer de Nabal de Carmelo. 3. David hizo subir a los hombres que estaban con él, cada cual con su familia, y se asentaron en las ciudades de Hebrón. 4. Llegaron los hombres de Judá, y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Comunicaron a David que los hombres de Yabes de Galaá habían sepultado a Saúl. 5. Y David envió mensajeros a los hombres de Yabes de Galaad para decirles, bendito seáis de Yahvé por haber hecho esta misericordia con Saúl, vuestro señor, dándole sepultura. 6. Que Yahvé sea con vosotros misericordioso y fiel. También yo os trataré bien por haber hecho esto. 7. Y ahora tened fortaleza y sed valerosos, pues murió Saúl, vuestro señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí por rey suyo. 8. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Mahanayim. 9. Le proclamó rey sobre Galaad, sobre los aseritas, sobre Israel, sobre Efraín y Benjamín y sobre todo Israel. 10. 40 años tenía Isbaal, hijo de Saúl, cuando fue proclamado rey de Israel. Reinó 2 años. Solamente la casa de Judá siguió a David. 11. El número de días que estuvo David en Hebrón como rey de la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. 12. Salió Abner, hijo de Ner, y los seguidores de Isbaal, hijo de Saúl, de Mahanayim y Gabaón. 13. Salieron también Joab, hijo de Sarbía, y los veteranos de David, y se encontraron cerca de la alberca de Gabaón. Se detuvieron, los unos a un lado de la alberca y los otros al otro. 14. Dijo Abner a Joab, que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Dijo Joab, que se levanten. 15. Se levantaron y avanzaron los designados. 12. De Benjamín por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de los veteranos de David. 16. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y le hundió la espada en el costado. Así cayeron todos a la vez, por lo que aquel lugar se llamó Campo de los Costados. Está en Gabaón. 17. Hubo aquel día una batalla durísima y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los veteranos de David. 18. Estaban allí los tres hijos de Sarbía, Joab, Abisai y Asael. Era Asael ligero de pies como un corzo montés. 19. Asael marchó en persecución de Abner, sin desviarse en su carrera tras de Abner, ni a la derecha ni a la izquierda. 20. Se volvió Abner y dijo, ¿eres tú Asael? Respondió, yo soy. 21. Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda. Atrapa a uno de esos muchachos y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. 22. Insistió de nuevo Abner diciendo a Asael, apártate de mí, porque he de derribarte en tierra. ¿Cómo podré alzar la vista ante tu hermano Joab? 23. Pero no quiso apartarse y Abner le hirió en el vientre con el cuento de la lanza, saliéndole la lanza por detrás. Cayó y allí mismo murió. Todos cuantos llegaban al lugar donde Asael cayó y murió se detenían. 24. Joab y Abisai partieron en persecución de Abner. Cuando el sol se ponía llegaron a la colina de Amá que está al oriente de Giaj, sobre el camino del desierto de Gabaón. 25. Los benjaminitas se agruparon tras de Abner en escuadrón cerrado y aguantaron a pie firme en la cumbre de una colina. 26. Abner llamó a Joab y le dijo, ¿hasta cuándo devorará la espada? ¿No sabes que, al cabo, todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperas a decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? 27. Respondió Joab, vive Yahvé, que de no haber hablado tú, mi gente no hubiera dejado de perseguir cada uno a su hermano hasta el alba. 28. Joab hizo sonar el cuerno. Toda la tropa se detuvo y no persiguió más a Israel. Así cesó el combate. 29. Abner y sus hombres marcharon toda la noche por la Araba, pasaron el Jordán y, después de caminar toda la mañana, llegaron a Mahanayim. 30. Joab se volvió de la persecución de Abner y reunió todo el ejército. De los veteranos de David faltaban 19 hombres, además de Asael. 31. Los veteranos de David mataron de Benjamín y de los hombres de Abner 360 hombres. 32. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén.
Joab y sus hombres caminaron toda la noche y despuntaba el día cuando llegaron a Hebrón.